Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acérquense, buen sábado para todos. Bueno, es un doble saludo el que hacemos porque les damos algunos minutos para acomodarse y para estar cerquita del televisor y para aprender siempre, porque es lo que hacemos habitualmente en semanario. Empiezo preguntándoles, ¿qué tal manejan? ¿Qué tal se desenvuelven dentro de la ciudad de Córdoba? Y sobre todo, si le pregunto a un especialista en tránsito, ¿qué puntaje nos pone en relación al manejo? Lo vamos a averiguar porque Guillermo Pacharoni, abogado y especialista en tránsito, está acá. ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Cómo va? Bienvenido. Un gusto, muchas gracias. ¿Del 1 al 10? ¿Te animás a calificarnos? Creo que llegamos al 4 con suerte. ¿Al 4? ¿Y se aprueba con 4? No, yo te diría que no, okay. No probamos. De hecho, no probamos. Los estudios internacionales de medición de los factores de riesgo, Córdoba, en el comportamiento que tenemos en la vía pública, somos los peorcitos de grado. Quizá porque no entendemos los riesgos. ¿Una comparación con las otras provincias? Con otras ciudades, ciudades de Latinoamérica incluso, okay. ¿No? Comparado con Bogotá, con Cali, con Santiago de Chile, con otros. El mismo estudio se realiza en diferentes ciudades y en un factor trascendental como es el exceso de velocidad, en Córdoba aumentamos y aceleramos por encima de la media y el promedio que lo hace el resto de Latinoamérica. ¿Tiene que ver con la personalidad también? Tiene que ver con una conjunción de factores, ¿no? En primer medida, falta de educación, falta de conciencia de riesgos, que es diferente que la educación. Cuando yo tengo conciencia de riesgos, cumplo la norma, no por miedo a que me controlen o me sancionen, sino porque soy consciente del riesgo real al que me expongo y para disminuir ese riesgo, me cuido a mí, cuido a mi familia, a mis hijos y cuido también la circulación de las personas, entendiendo que el desplazamiento de los vehículos tiene que ser seguro, el de todos, no solamente el tuyo. No es, digamos, bueno, no tenés que llegar vos sola a destino, sino que todos tenemos que llegar a destino de forma segura. Fallamos en la emisión de la licencia con la liviandad con que lo que damos la licencia, fallamos los controles, fallamos como sociedad. A veces creemos que siempre es la responsabilidad del Estado y queremos ver toda la culpa del Estado, que tiene gran parte de la culpa. Te diría que el Estado es el principal garante de la responsabilidad vial y si queremos modificar esto necesitamos que el Estado se involucre, pero es una cuestión social, cultural más bueno, profunda. Mira lo que te voy a preguntar. ¿O somos más bien imprudentes o somos más bien ignorantes? Ni siquiera sabemos de las normativas de tránsito. La imprudencia tiene que ver con la inconsciencia. El ser humano se cuida cuando percibe un riesgo. Por ejemplo, la inseguridad delictiva tiene una altísima percepción de riesgo y por tal motivo tomamos comportamientos, muchos de ellos inconscientes, y que a veces implican hasta una inversión para tratar de disminuir un riesgo. Es decir, cuando el ser humano, esto es instintivo, cuando siento el riesgo, me cuido. El problema vial es que no tenemos la percepción de riesgos o creemos que el único riesgo es la multa, siendo que la multa es el menor de los problemas. Entonces, hasta tu pregunta te diría, somos más imprudentes porque desconocemos las consecuencias de estas acciones que terminan generando daños graves como ser la muerte y la lesión. Bueno, recién hablabas de la liviandad con la que se puede sacar un carnet de conducir y es cierto, incluso lo renovás en media hora, 40 minutos ya lo tenés sin prácticamente pruebas que te habiliten a seguir conduciendo. Si uno hace un parangón con otros países, ¿qué se exige en otros países que no se hace en la Argentina? Bueno, te diré que Córdoba somos de los más exigentes, ¿no? Mira, o sea, el resto de las ciudades, ajá, es más fácil todavía otorgar una licencia. En Córdoba se exige, sobre todo para lo que es una licencia de moto, primera moto, digamos, y es interesantísimo ser parte del proceso de otorgamiento de licencia. Sí, eso sabía, que en las motos era... Se está trabajando mucho en ese sentido. Más riguroso, ¿no? Pero en los países civilizados implica un proceso de aprendizaje, de evaluación, de concientización. No es un trámite de un día, no es un trámite, porque no es que el Estado me da un derecho, pero también conlleva una obligación. Yo te diría que hoy que el 75% de las personas que hoy tienen licencia de conducir en la República Argentina no están capacitadas para manejar, por un factor elemental. Nunca se habló ni nos explicaron qué era el manejo emocional. Y en esto somos puras, digamos, las normas viales son normas aplicadas que deben ser entendidas por seres racionales. Pero en realidad el ser humano es mucho más emocional. Entonces tenemos que empezar a hablar de cómo me voy a sentir, qué me va a pasar a mí en el cuerpo
cuando una persona me haga un sobrepaso por la derecha, por más de que sea prohibido, y generamos violencia vial por no entender estas situaciones, termino generando la misma manada. El incumplimiento de la sociedad me termina llevando y arrastrando también a un incumplimiento. Si me preguntas a mí, ¿a dónde aprendí? En la calle, más allá de que me enseñaron, hice las prácticas correspondientes, cumplí con las condiciones para sacar el carnet de conducir, pero terminé aprendiendo sola en la calle. Así que bueno, y la pregunta es la siguiente: ¿quiénes en general son los que infringen las leyes de tránsito y los que terminan provocando un accidente? ¿Aquellos que tienen mucha experiencia o los principiantes? Bueno, hay diferentes tipos de incumplimientos de normas. Te diría que los jóvenes infringen determinadas normas en determinadas zonas horarias, y te diría hasta que se puede establecerlo. Digamos, el comportamiento no es que los chicos jóvenes son los malos, porque hay un incumplimiento normativo general. Sí te puedo decir quienes exceden más la velocidad, por ejemplo, las camionetas. Sí te puedo decir que hay mucho más fallecimiento de hombres. Casi de 10 fallecidos, 8 son hombres. Hay todo un componente. Y no porque haya más cantidad de hombres manejando que mujeres. Hay más cantidad de hombres, pero no es 80-20, okay. Es 60-40. Bien. Y la mujer también comparte el espacio público. Quizás hace 100 años la mujer estaba en su casa, pero hoy compartimos el espacio público. Gran parte de los imputados por homicidios terminan siendo hombres, que son los que generan, y esto quiero que analicemos, cierto tipo de imprudencias que son más gravosas que otras. Utilizar el teléfono celular está prohibido, pero no es la misma imprudencia mirar un mensaje de texto mientras estoy parado en un semáforo, cuyo riesgo puede ser que el de atrás me insulte, me toque bocina, que esa misma conducta realizarla frente a un colegio circulando a 50 kilómetros por hora. Es decir, lo que tenemos que entender y trabajar son no confundir primero las causas con el problema. El problema no son las causas. El problema no es que la gente no usa cinturón, no usa casco, maneja alcoholizada o en exceso de velocidad. Esas son las causas del problema. ¿Qué significa? Que a causa de esos elementos, de esas inconductas, termina generándose muerte y fallecimiento. Y mira este dato también significativo. Tenemos 2 veces más muertos por hechos viales que por hechos de inseguridad delictiva. La inseguridad delictiva, los homicidios, tienen intención de matar. Entonces tenemos el doble de muertos, sí, de personas que no tienen, uh-huh, intención de matar, pero sí generan conductas imprudentes, que las personas que tienen intención de matar. Es decir, dicho en otros términos, estamos mucho más expuestos a un riesgo o de morir en un hecho vial que morir asesinado. La verdadera inseguridad que padecemos los argentinos es la inseguridad vial. ¿Por qué nos rehusamos a algunos cambios, no? Se logró que uno se ponga el cinturón de seguridad. Ese fue un cambio impresionante, porque no hay nadie que conduzca sin el cinturón de seguridad. Sin embargo, nos rehusamos a dejar el teléfono. Lo de la telefonía móvil es algo que está en debate mundial. Okay. Hay muchos países que están hablando de que no puede dejarse incomunicado en la situación actual, donde hoy ya el celular es parte de la vida de todos nosotros, incomunicado al conductor durante la conducción. Entonces, ¿de qué forma logramos esa conducción con comunicación de forma segura? Porque en definitiva lo que tenemos que plantear acá es de qué forma mi comportamiento no va a afectar o no va a generar un daño. Y lo que les decís respecto del cinturón de seguridad, que es así, y realmente hay una altísima utilización, todavía tenemos una deficiencia terrible en lo que es las butacas traseras. Sí, sí, total. La butaca trasera tiene menos del 50% de utilización, y ni hablar de lo, para mí, lo más terrible de todo, que es el traslado infantil. La utilización de los sistemas de retención infantil es muy baja en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Es muy baja porque no entendemos la función para el cual está, puedo trasladar. A mi hijo lo amo, lo cuido de un montón de otras situaciones de riesgo, pero sin embargo, como no percibo el riesgo, lo llevo desatado en la butaca trasera creyendo de que atrás no va a pasar nada, o que a una velocidad de 40, 50 o 60 kilómetros por hora no termina siendo grave. ¿Con qué pequeños cambios podríamos modificar lo que es hoy el tránsito de Córdoba? Ejemplo, la velocidad, bajar la velocidad. Igual te confieso que cuando miro a qué velocidad voy, y muchas veces estoy pasada de los 40 y no me parece que voy a toda velocidad, y que eso podría generar un problema grande en el caso de un accidente. Estamos acostumbrados a ir fuerte. Hay 2 elementos importantísimos con lo que estás planteando. Primero, nunca nos dijeron que te va a generar ansiedad a la medida que vos bajes la velocidad. Cuando vos empieces a cumplir la norma, vas a sentir que se te va la vida. Vas a sentir esa ansiedad, sí, sí. Pero en términos generales y en términos físicos y matemáticos, lo que vas a perder son apenas fracción de segundos. O sea, en lugar de hablar de kilómetros por hora, vos pensás cuántos segundos pierdo
por ejemplo, en cederle la prioridad a un peatón, y vas a contar 3-4 segundos que perdés de tu vida, y en todos los casos el peatón, y hace la prueba, te va a terminar saludando. Es decir, la utilización del teléfono celular hoy en día es superior a 6 horas por día como mínimo, los jóvenes mucho más. Es decir, invierto 6 horas de mi vida para ver el celular, para contestar mensajes, para estar tonteando en las redes sociales, y las quiero ganar 1 minuto 30 segundos. La velocidad tiene eso, lo que se llama una falsa sensación de ganancia de tiempo. Creo que por más que acelere, y en zonas urbanas mucho más grave, porque la ganancia de tiempo es nula, porque existen embotellamientos, semáforos. Y además contarte que en la medida que logramos reducir la velocidad, logramos mejorar la fluidez. La fluidez en el tránsito tiene que ver con que no haya entorpecimientos, con que circule los vehículos de la misma forma que circula el agua en un canal. Entonces, al mirar los estudios, esto es maravilloso, los estudios que se han hecho demuestran que bajando la velocidad, no solo que no pierdo tiempo, sino que lo ganamos. Enganchás hasta Onda Verde, lo estuve probando y me lo estuvo comentando un compañero que está intentando adecuarse obviamente a todas las normativas, y me dice, lo estoy haciendo a modo de prueba y para ver también qué pasa con la circulación. Y él me dice esto, hasta estoy enganchando la Onda Verde de los semáforos cuando voy a menos de 40. Y es importantísimo comunicar esto. De todas las causas, la que está presente en la totalidad del problema, es decir, de la muerte, es la velocidad. Durante mucho tiempo tuvimos asociados que la muerte se dependía de un chico de 20 años que salió borracho y atropelló, y fue una conducta extrema, circuló a 150 kilómetros por hora y terminó causando la muerte. Bueno, eso es cierto, termina causando la muerte, pero hay muchísimas más muertes por hechos de imprudencias que consideramos que no son graves. Circular a 70, 80, hoy en Córdoba circulamos en las calles a 70, 80, en la avenida a 100. Una locura, sí. No, y creemos que no pasa nada, lo cierto es que pasa, y una vez que pasa ya es tarde. Entonces, ¿de qué forma logramos cambiar ese comportamiento? Te diría, primera medida, con educación es uno de los puntos, pero no educación vial en términos tradicionales. La materia vial tiene que darse de forma transversal en todas las materias, explicándole, de acuerdo a la edad de cada niño, por ejemplo, dónde están sus riesgos. Nunca nos han enseñado cómo subir un auto, dónde sentarme en un auto, cuál es el lugar más seguro, dónde bajarme de un auto. Guillermo, gracias, ¿eh? Por favor, muy útil la charla con vos. Hacemos una pausa, la primera, y ya venimos. Hey,